Vamos a comenzar ya con nuestra primera entrevista del día. Vamos a hablar con la mamá de Matías Scotti. Recordemos que Matías eh, hace un año luchaba por eh, la donación de órganos. Él esperaba un trasplante cardiopulmonar. No pudo llegar a tiempo, pero nos dejó muchísimo, muchísimo. Y de eso vamos a hablar con Estela. Bienvenida. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, el lunes se realiza una suelta de globos. Sí, el lunes eh, a partir de las 19 horas eh, hacemos una suelta de globos en el atrio de la catedral para homenajearlo al cumplirse un año de su partida. ¿Y, el, ¿Y la misa? Y la misa es el domingo a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Calle Rondó. ¿Qué Matías necesitaba? Vos sabés de, de primera, vos digamos, eh, bien cómo fue la situación de Matías para aquellos que este, todavía no la conocen. Matías nació con una cardiopatía congénita y su primer cirugía grande fue cuando apenas tenía seis meses. De allí, su evolución fue favorable, muy positiva. Hizo una niñez totalmente normal, una escuela secundaria excelente y este, tuvo una descompensación a los 25 años. Y desde allí comenzó eh, la lucha, digamos, para poder llegar, llevar adelante su vida. Eh, con algunos ir y venir, este, y con la ayuda de profesionales de la ciudad, fuimos a la Fundación Favaloro. Y desde allí comenzó todo el tratamiento hasta su última instancia. ¿Cuánto tiempo estuvo eh, él luchando? Y él estuvo internado 25? el último tiempo eh, un mes y medio esperando eh, la donación del, del pulmón y del corazón. ¿no? Claro, él les daba pulmón y corazón. Exacto, uh -huh. las dos cosas. Y bueno, esto esto también a él lo llevó eh, a, a una lucha, este una lucha si se quiere si vale la palabra pero pero o, o, o un intento para que para que entendamos lo importante que es la donación no exacto él es un chico fue era un chico que amaba la vida es decir eh, nunca se entregó ni nunca entró en un estado depresivo sabiendo la difícil situación con la que él vivía eh, siempre estudiando, eh, tratando de, de ir adelante. Por eso fue que conoció este grupo tan hermoso, maravilloso de gente, que son los Payamédicos. Claro, también era Payamédico. Él era Payamédico. Este, este grupo humano maravilloso que le ayudó un montón en el final de su etapa, ¿no? porque ellos incluso lo visitaron en el Favaloro, hicieron toda una demostración de, de sus actividades en la sala y bueno, eso para él yo creo que fue muy confortable. Seguro, uh -huh. acompañando los últimos minutos. Y él siempre eh, tiene una foto característica que la tenemos en el cartel eh, sí. acá, que, que es la que circula siempre. Y uno, a mí lo que me gusta de esa imagen es la sonrisa, ¿no? Porque siempre. ¿el, el dibujo es de él. Sí, él hace ese dibujo. Él hizo, él hizo ese dibujo y por eso nosotros lo respetamos y lo trasladamos en todos los espacios que podemos. Porque siempre nos preguntamos por qué hizo una estrella. Cuando diseñó su lema, ¿por qué hizo una estrella? Ajá. Y hoy en día, cuando miramos el firmamento, decimos, la estrella que más brilla es la de él. Ah, qué, claro, sí. claro. Uy, me da piel decir así. Este, Y bueno, y yo creo que el lema que él expresó en el momento que elaboró esto eh, es maravilloso, porque dice, con amor se puede un mundo mejor con amor se puede un mundo mejor. Realmente ¿Qué? es así. Es la única forma. Es la única Que uno, uno ve, ¿no? Sí. O sea, ahora la, en la distancia, porque también, bueno, eh, hablábamos fuera de cámara, él estaba junto con Justina. Exacto, en dos espacios diferentes, Justina estaba en pediatría y él estaba en la parte de adultos. Claro, pero peleaban los dos. Los dos al unísono, bueno, ahora hay diferentes... Eh, yo digo, uno a la distancia ve todo lo que ellos han logrado con su lucha Exacto. y con su amor, con su amor, porque siempre su generosidad, una, su generosidad, ¿no? Uh -huh. Una vida para que otros puedan para vivir. Que otros, sí. Y bueno, Justina que eh, salió por suerte hace poco y que dice la que ley. todos somos donantes, la ley, sí, la ley. Uh -huh. Bueno, lo, lo más extraño de esto es aquella gente que eh, se baja, ¿no? Uh -huh. De que dice yo no quiero ser donante, lamentable, porque lamentable. Los órganos no van al cielo sí, no van al cielo eso lo decía Matías siempre mm. exacto. Yo creo que él fue un gran luchador eh, por la concientización de la donación de órganos. un gran luchador y este, en el momento que fue internado en que fuimos a internarlo en el favaloro, creo que él fue con ese deseo enorme de recibir los órganos que necesitaba porque fue con una esperanza enorme, o sea, hasta la última instancia, porque nosotros estuvimos a su lado, eh, yo creo que tal vez uno o dos días antes de partir, eh, recién él, digamos, eh, se, se entregó que, y se dio cuenta claro. que ya no, no podía más. ¿Y, y qué, él, qué, 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 no sé si, qué recordás de sus últimos momentos? Porque digo, o sea, como vos decís, toda su lucha fue con una un ánimo, uh -huh. pero... Y, eh, realmente destacable, eh, y, y sin embargo, eso nunca claudicó, ¿no? nunca, o sea, nunca. Siempre esperó, pero yo, este, nosotros con mi marido lo acompañamos todo ese mes y medio que estuvimos allá, y cada mañana era un despertar: decir, tal vez hoy llega, mamá, sí, hoy llega, hoy llega, y bueno, y llegaba la noche y decía, Pasó otro día, no importa, le decía yo. Mañana va a venir, o sea, la esperanza de que, que recibirlo y poder seguir adelante. Yo creo que eso nos da a nosotros una gran enseñanza, Exacto. que tenemos que ser generosos en la donación, generoso porque eh, sabemos que cuando llega el momento y no hay alternativa científica de poder salvarlo hay que darle la posibilidad a otro que creo que eso era lo que él tanto luchaba y deseaba, ¿no? Que uno ya no la tiene, Exacto. porque en el caso de que este uno sea donante y ya ya, ya no, no, no tenés esa. Pero vos podés darle vida a otros, incluso Exacto. con la donación de sangre, con la donación de médula. Me eh, mm -hmm. Es tan sencillo. Eh, la última vez este, son 10, 20 minutos que vas a donar sangre y podés salvarle la vida a otra persona. Exactamente. Algo tan sencillo que uno no, todavía no, no cae. Yo te quisiera preguntar, Estela, vos es, estás abierta a querer contestarme o no. ¿Vos qué sentís? Eh, imagino que las etapas, ¿no? Primero mucho dolor, bronca, impotencia, etcétera. Pero, ¿pudiste después de un año elaborar esto que pasó? Decir, bueno, ¿por qué le pasó esto a Matías? Nosotros sabíamos que su situación era irreversible. O sea, que la única alternativa era un trasplante. Siempre uno, eh, como madre, eh, tiene la esperanza de que no va a llegar a esa instancia pero al ver que su salud es mejoraba, rogábamos a Dios que llegue el generoso donante. Solamente Dios sabe por qué nos ocurrió esto, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces es inexplicable porque vos decís, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí este caso? Sí. Y solo a través de la fe creo que hay una respuesta. Eh, él es un chico que... Pienso que hasta la última instancia de su vida eh, esperaba poder volver a casa, porque Él preparó su casa para volver. Pero bueno, eh, Él nos, nos, nos dio un ejemplo de vida, creo. Sí. Por eso es tan importante que todos eh, tengamos la determinación de ser donante, porque hasta que no te toca te das cuenta recién del valor que es eh, aceptar y, y tener la generosidad de darlo. ¿no? sí, para eh, cerrar me gustaría comentarles ¿sí? que hay un proyecto presentado para que haya una calle con nombre de matías. estamos en, esa, en ese proyecto. Eh, creo que hay muy buena disposición de parte de la municipalidad. así que eh, yo soy muy constante en mis luchas. Muy bien. Y, eh, como lo hice con él, porque donde me daban una puntita, un hilito de esperanza, ahí íbamos a hacer consulta, o sea, siempre poder llevar adelante la posibilidad de vivir. Y ahora que no lo tenemos, lo queremos tener presente, digamos, en, en todos los lugares donde él expresó tanto cariño, tanto amor, tanta solidaridad, porque realmente tenía un espíritu de servicio enorme. Eh, entonces bueno decidimos hacer emprender esta lucha, o sea este proyecto de, de poder llevar a que en la ciudad que él tanto quería este, el nombre una calle lleve su nombre, ¿no? Bueno, Así que bueno esperemos que tengan la respuesta eh, favorable cuanto antes. Y yo creo que sí teníamos eh, el deseo de que fuera para el primer año. O sea, ah, para ahora. Claro. Pero bueno, eh, las, Se calles, un poquito. Las, claro, sí, las calles. Claro. Si las calles, hay muchas. Hay que buscar calles que eh, tengan número, por ejemplo. Entonces claro. después presentar el proyecto y la municipalidad te da el OK o no. Eso, ¿en qué localidad es? Acá en Paraná. En Paraná. En Paraná. Y, y ya tienen la calle o Más no? Más o menos, pero es sorpresa. Es sorpresa. Sorpresa. Lo Ay. queremos hacer para cuando sea su cumpleaños, que es el 13 de noviembre. Ay, bueno, ojalá que para el 13 de noviembre Matías tenga su calle, que nos siga dando luz. Y bueno, te agradezco Estela muchísimo por venir, muchas gracias por, por la lucha de tu hijo, por, por tu lucha. este creo que, que y, y, y me quedo con la frase de él, ¿eh? que con amor se, se puede un mundo, mejor. un mundo mejor. Gracias por invitarme gracias. y yo creo que estos espacios realmente sirven para apoyar este, la concientización de la donación de órganos que es tan importante. Es tan importante, sí. sí. Ojalá todos tomemos conciencia de que, que, que se salvan muchas vidas con órganos que nos van al cielo y que quedan, digamos, Exacto. para este, perderse. Sí. Eh, si me permitís, quisiera sí. recordar bien este, los momentos de encuentro, sí, por favor. que sería el este domingo, ¿El domingo? 16. Eh, a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en Calle Rondó, y el lunes 17, que es el mismo día de la partida de Matías, a las 19 horas en el atrio de la catedral. Ahí sí estaremos acompañando. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias, eh. gracias muchas por gracias. venir.